En León, la familia Reyes Alonso es reconocida como opositora de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. De agosto a noviembre de 2019, han documentado y denunciado más de 50 asedios perpetrados por grupos paramilitares y oficiales de la policía al mando del comisionado orteguista Fidel Domínguez. El último ataque contra los Reyes Alonso fue registrado el 25 de noviembre, cuando Domínguez, junto a sus secuaces, irrumpieron la vivienda a punta de mazazos. El esbirro mayor Fidel Domínguez. Te vas a quitar nada, vos. Hasta delincuente te has vuelto. Hasta delincuente te has vuelto. ¿Qué? Al entrar, los oficiales amarraron, golpearon, torturaron y los obligaron a grabar videos a tres de los integrantes de la familia en los que aparecen comprometiéndose a no joder a la militancia sandinista. María Eugenia Alonso Flores, de 55 años, es médico y cirujano, con una historia política liberal inculcada por su familia de reconocidos médicos en la ciudad universitaria. La dictadura los ha golpeado con saña. Histórico en la familia Alonso, que nos apedreen desde los años 80, que nos apedreen, que nos tiren bombas, que nos tiren balas, solo que este año 2019 ha sido peor. Este año, a partir de abril del 2018, se incrementaron los acosos de la gente turba que le decíamos y que ahora actualmente les decimos sapo, porque con los disturbios a partir del 19 de abril del año pasado, nos han venido amenazando, nos venían amenazando que nos iban a quemar la casa, que iban a venir las caravanas asesinas de las AELUC, los paramilitares, a quemarnos la casa, a sacarnos, a matarnos, pero nada de eso nos hizo irnos. María Eugenia detalló que el mismo comisionado orteguista Fidel Domínguez llegó a su casa a decirles que él sería quien los iba a matar si continuaban jodiendo. También señala que su familia era asediada en el día por la policía y en la noche por los paramilitares, quienes lanzaban piedras contra la vivienda donde habitan. Cogiendo todas las piedras que ellos mismos nos tiraban. Y esas fueron parte de las piedras que Fidel Domínguez nos incautó aquí, del porche de mi casa, ese día. Todas esas piedras, Fidel Domínguez, son las que los paramilitares del Frente Sandinista nos tiraban y nosotros mismos recogíamos para tenerlas y defendernos, porque era nuestra vida la que defendíamos, porque ellos nos amenazaban con matarnos, entrar y matarnos si no nos íbamos de Nicaragua. Ya no somos víctimas de persecución, no somos víctimas de acoso, sino que somos sobrevivientes. Sobrevivientes porque sobrevivimos a un ataque de muerte. Cualquier patada, cualquier golpe de esa gente pudo haber sido mortal. Desde el estallido de la crisis sociopolítica, Daniel Ortega ordenó a la policía que reprimiera, golpeara y hasta asesinara a los ciudadanos opositores al régimen. Para María Eugenia, el asedio, persecución y ataque que sufrieron por parte de los agentes demuestra que la institución opera como un brazo criminal bajo las órdenes de la pareja de dictadores. A mí me sacaron directamente ahí a un embaldosado que hay ahí afuera y me pusieron boca abajo y me pateaban. La comisionada de segunda de auxilio judicial, la segunda al mando, me machacó los lentes que estaban botados porque yo dije, mis anteojos. Entonces, ni mierda, y los fregó como ella quiso. Y me pateaban, me ponían la bota en la cabeza y me decían, y voy a repetir las palabras, pues son malas palabras, pero hay que repetirlas. Hijo de la cien puta, esto te pasa por conspirar contra el compañero Daniel y la compañera Rosario. El día del ataque dirigido por Domínguez, sus oficiales requisaron la casa de los Reyes Alonso, se robaron $1,500. Además, se llevaron dos libros de control que contienen nombres, dirección y estado de salud de los pacientes que ella atiende. Me trajeron, me volvieron a meter aquí, me socaron más, las esposas me las socaron más. Si yo levantaba la cabeza, me pegaban. El lugar que más me pegaron fue en la cabeza y en la pelvis, las patadas, pero más en la cabeza, porque si yo levantaba la cabeza, yo no estoy acostumbrada a estar cabizbaja.
Si yo levantaba la cabeza, ellos decían, hijo de puta, ¿quién te dice que levantes la cabeza? Después de la golpiza, a cada uno, Domínguez los amenazó y obligó a que grabaran un video en el que se comprometían a no joder más a la militancia sandinista. Compromiso de ella que no vuelve a estar jodiendo a la policía. Dígame qué quiere, a que me comprometa, yo lo digo. A que no volvés a andar filmando, ni hostigando a los militantes sandinistas, ni al pueblo, ni alterando el orden. No vuelvo a andar filmando ni hostigando a los militantes. Trajeron a mi hijo y es parte de la tortura psicológica que te traigan a tu hijo y que te le diga el comisionado y te lo sobe de la cabeza para el hombro y te diga, para nada, tanto tamaño. Enseñarle, dice, vas a saber lo que es un hombre de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que se lo va, llévenselo para allá, que se lo van a llevar a masacrarlo, a hacerle más cosas. Es tortura, ¿ya? Entonces es cuando después que nos pegan aquí delante de Diego Papa, pues, es que él dice, pues sí, que se va a comprometer. Y lo grabaron a él, lo filmaron ellos mismos, y después me filman a mí, ¿ya? Pero a mí me filman y yo solo veo las acas que están apuntando a mi hijo. ¿Y qué más quieres para doblegarte y decir, sí, voy a testiguar? El video de la tortura fue difundido por la propaganda oficialista como un trofeo. Sin embargo, fue la evidencia para que el país entero repudiara y denunciara la agresión. A la vez, se convirtió en la confesión ante el mundo de las acciones de la dictadura. Además, sirvió como prueba ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Bárbara Eugenia Reyes Alonso, de 21 años, estudiante del cuarto año de odontología en Una León, antes del 19 de abril de 2018, era una joven que no acostumbraba a salir de su casa, mucho menos se involucraba en la política. Sin embargo, después del estallido sociopolítico en Nicaragua, su vida cambió. Pero ya el 19 de abril, a medianoche, que expulsaron a los internos de la prepa, porque se los querían llevar a Managua a apoyar al gobierno, a la dictadura, lo sacaron a punta de pistola, y ahí andaban los de la prepa con sus maletas en el parque, sin tener a dónde dormir. Entonces eso fue lo que más me indignó. La estudiante señala que por ser hija de una familia opositora, las autoridades del recinto a través del Sindicato de Trabajadores Administrativo se han ensañado con ella. Ese mismo tipo, el primer día que me tomó la primer foto, fue el que me dijo, pero a los meses, ¿sí? De que yo lo tomé como una amenaza, porque es una amenaza, yo nunca le había hablado. De que qué bonito se miraban las niñas con todos sus dientes, que sería una lástima que los perdiera todos. Y o sea, yo nunca le había hablado, él pasó de viaje y se devolvió solo a decirme eso. Y fue el que me tomó la foto, eso es una amenaza de muerte, o amenaza de contra mi vida. Entonces, y así. Y también los del CUN, una vez que, no me acuerdo en qué mes fue, golpearon a un compañero mío, Derek, y lo tiraron por las escaleras ese mismo día. Yo tuve suerte, Derek, ¿no? Porque a mí me andaban siguiendo también. Y así los de la Asociación de Odontología me toman fotos cuando pueden, o tal vez me hacen mala cara, pero como yo los ignoro. Bárbara fue la única que no estuvo durante el ataque y torturas contra su familia. Desde su universidad tuvo que ver con impotencia a través de una transmisión en el Facebook de su hermano mientras los uniformados del régimen abrían a mazazos los portones de su casa. Mis tíos me están llamando diciéndome de que no me venga para la casa, que están entrando a la casa. Pero lo primero que ellos, si se los van a llevar a todos, si se los van a llevar a todos, dije yo que me lleven a mí también. Y yo me monté un taxi y me vine para acá. Yo me bajé aquí en los alrededores, como una cuadra. Y lo primero que veo a todo el andén llorando. Y yo dije, ya se los llevaron. En eso unos vecinos, sin yo darme cuenta, me agarraron, me jalaron y me encerraron. Y así yo viví toda la impotencia que vivió Nicaragua ese día. La joven asumió la denuncia pública para no dejar que esta embestida contra su familia se quede en silencio. Alguien tenía que asumirlo. Y eso que a mí no me gusta, no
me gusta ni hablar con ellos. O sea, soy introvertida, pues, porque no me gusta hablar con un desconocido ni darme a conocer, pues. Pero bueno, se tenía que hacer porque el mundo tiene que saber que aquí se cometen delitos de lesa humanidad. Y los estamos denunciando y los vamos a seguir denunciando. Diego Ramón Reyes es licenciado en Administración de Empresas y líder de la familia opositora. En 2008 participó en las elecciones municipales, donde resultó electo como concejal suplente de León. Reyes señala que en los años 80 sirvió como objetor de conciencia, ya que no participó en el servicio militar sandinista. A sus 53 años, Reyes sigue en la lucha por la libertad de su país, pero siente culpa por las nuevas generaciones. Creo que para los personas de mi edad, hombres y mujeres de mi edad para arriba, significa ver la valentía de toda una generación de hombres y mujeres jóvenes que bajo los principios que nosotros les inculcamos se convirtieron en nuestros padres y nuestras madres. Y el día que me integré yo a la lucha, llegué pidiéndole perdón a todos esos chavalos y chavalas, y diciéndoles que ya no eran los chavalos y chavalas, eran nuestros padres y nuestras madres, porque ellos asumieron una responsabilidad que ha sido de nosotros. Diego Junior Reyes Alonso, de 26 años, hasta abril de 2018 era estudiante de Ingeniería en Sistema en Luna León y líder de su facultad. Sin embargo, todo cambió para él cuando se negó a participar en manifestaciones oficialistas para respaldar a la dictadura. Bueno, hasta el 18 de abril del año pasado era estudiante de Ingeniería en Sistema en la UNAM León, pero lastimosamente fui expulsado de la universidad. No, me negaron el derecho a la matrícula cuando quise reintegrarme en enero de este año. Me dijeron que no tenía derecho a volver. Y cuando me quise buscar o fui a pedir, gestionar mi registro académico, o sea, ya no existía mi registro de notas de todos los años anteriores. Y pues eso es parte de la misma represión sistemática que hemos venido sufriendo todos los integrantes, todos los miembros de nuestra familia en realidad, porque de X o Y manera hemos tenido asedio, represión o injusticia. Claro está, en contra de nosotros. Desde su teléfono celular, Diego Junior mostró al mundo el ataque policial antes de que los efectivos entraran a su casa. El propio Domínguez, con un AK colgada en la mano, paseándose primero por todos los andenes, queriendo intimidar a todo el mundo, porque hasta si miraba a alguien afuera le decía, vaya para adentro. Y así, hasta eso de las 1:43 exactamente de la tarde, que ya con el barrio sitiado prácticamente, unos 200 antimotines en el mismo, procedieron a venir y a hacer pues lo que ya Nicaragua y el mundo está sabido. Cuando al final mi papá les abre la puerta para que entren, ellos nos golpearon. Al primero que abaten en el piso es a mi papá. Lo botan entre varios antimotines y lo empiezan a golpear en el piso. Y a mí no me botaban, eran entre 8 antimotines y no me podían botar ni abrirme la mano para quitarme el celular. Porque yo le decía, no, ¿de qué lo voy a dar? Y me pegaban, dale, soltalo. Incluso un antimotín me doblaba la muñeca para querer, según yo, él, que yo le soltara el celular. Se lo soltaba. Asimismo, remarcó que Domínguez le dijo que le estaban haciendo un favor al obligarlos a grabar los videos, ya que los orteguistas andaban órdenes de asesinarlos, y que si no accedían a grabar, iban a ir presos mientras le pegaban patadas y golpes en las costillas. Pegaban, o me pegaban patadas aquí en la pierna, o eran costilleros. Y pues ahí fue cuando en la parte de atrás de la sala me empezó a grabar y me dice, mira, me dice, por esa viejecita que está ahí es que no te rompo las tapas, me dice. Por esa viejecita que no está ahí. Antes de eso, él me dice, si no te comprometes, me dice, te vas a ir preso. Te vas a ir preso si no te comprometes. Llévame, le digo yo. Llévame. No hay problema. Si me vas a llevar injustamente por no hacer lo que vos decís, llévame. Llévame. Algún día voy a salir, le digo. Y pues, por lo que le comentaba a mi mamá, pues, por la misma coacción y amenazas, porque al final, él
camina su celular acá en una cartuchera. Él se sacó su celular y se lo dio a otro subalterno. Toma, vas a grabar a este golpista de mierda, me dice ahorita, con su celular. La familia Reyes Alonso mantiene la esperanza de que esta lucha cívica dará frutos de justicia y libertad. La lucha es cívica y Dios con nosotros, nadie contra nosotros. Lo vamos a lograr.